hoy vamos a preparar una ensalada de col morada. Los ingredientes serán col morada, manzana, limón, arándanos, unas semillas de alcarabea y si no tienen semillas de alcarabea, de girasol, mantequilla, vinagre, azúcar mascabado, sal y pimienta. Vamos a comenzar con la col. La vamos a cortar y la vamos a poner en agua caliente para que se suavice. Ya cortada nuestra col, la vamos a lavar. Ya lavado, vamos a remojar en agua caliente por 10 minutos nuestra col para que se suavice. Mientras nuestra col está reposando en agua hirviendo, vamos a descorazonar nuestra manzana y partirla en cubos. Así va a estar con cáscara y todo, ¿eh? No se la quiten. Bueno, ya escurrí mi col y ahora en un sartén cacerola vamos a derretir la mantequilla. Y ahí vamos a freír nuestra col primero. Lo dejamos freír un par de minutitos y después añadimos la manzana. Después de 4 minutos vamos a agregar nuestra manzana. Y la vamos a dejar 4 minutos más. Pasados 4 minutos más, vamos a agregar el azúcar mascabado y el vinagre con agua. También podemos poner nuestros arándanos y vamos a tapar a que se termine de cocer. También vamos a poner aquí 2 cucharaditas de jugo de limón. Después de que ya está cocido nuestra col, vamos a agregarle la sal y la pimienta. Esta es una guarnición agridulce que se recomienda más que nada para carne de cerdo, un lomo,
y nuestras semillas de girasol las vamos a dorar un poquito. Y a la hora de servir nuestra col, las vamos a poner encima. Pues ya quedó lista nuestra col Rembrandt. Espero que sea de su agrado. Y no olviden suscribirse y dar like. Gracias.